Voz. Es un gusto para mí estar en otro de los programas más de nuestra serie Nuestros Autores. Este día, pues, es un placer tener como invitada a Esperanza Terrón Amigón, quien es la autora de este texto, Educación Ambiental, Representaciones Sociales y sus Implicaciones Educativas. Un texto por demás interesante y que aporta muchísimo para la realidad que nos demanda en estos momentos y desde hace muchos años, pero que poco se ha vuelto la mirada para este tipo de temas. Esperanza, gracias por estar con nosotros. Y, gracias a ti, Alba. No, muchas gracias a ti. Y a mí me gustaría, Esperanza, que iniciáramos esta charla para que todos conozcan qué aporta este libro, qué pueden encontrar en él, a partir de una experiencia muy personal, muy tuya, y que tiene que ver con este concepto de implicación de Agnes Heller, en donde menciona que no hay ningún tema que sea casualidad para que nos interese investigar, para que volvamos la mirada y para que indaguemos, sino es que tiene un vínculo muy, muy directo con alguna experiencia de vida, alguna experiencia de infancia. Esperanza, ¿qué te lleva a trabajar este tema de educación ambiental y estas representaciones sociales y sus implicaciones educativas, por supuesto? ¿Por qué te implicó este tema, Esperanza? Bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Dirección de Difusión por interesarse en estos temas tan urgentes y tan cruciales para la sociedad actual en la que estamos viviendo. Y bueno, pues pasaría al punto, ¿no?, de tu pregunta. El motivo que me lleva a trabajar la educación ambiental principalmente tiene que ver con la finalidad misma de la educación ambiental. ¿Sí? La educación ambiental emerge en un clima social de violencia, de mucha violencia e incomprensión, no nada más hacia la tierra y los sistemas ecológicos del planeta, sino también de incomprensión humana, ¿sí?, de las relaciones entre los humanos. Por allá por los años 70, cuando se inician los primeros movimientos ecologistas, también se desarrollan otro tipo de movimientos contraculturales que están cuestionando el sistema, el modelo de desarrollo capitalista, precisamente, ¿no?, por las desigualdades que genera, por los estilos de vida que desiguales y que están impactando principalmente nuestro medio de vida. Sí, esa es el principal motivo, ¿no?, que me lleva a trabajar la educación ambiental, porque la educación ambiental surge principalmente con el propósito del cuidado de nosotros mismos, ¿no? O sea, el cuidado de nosotros mismos para poder asimismo tener cuidado sobre la tierra, sobre nuestro medio de vida, y también una relación más armónica entre con los seres humanos y con nosotros mismos, ¿no? Ya que la violencia de la que te hablaba hace un momento, pues no tiene que ver también con las guerras, con la marginación social, con la discriminación. Todo esto, como decía antes, motivado por la lógica del modelo de desarrollo capitalista y los valores que promueve, ¿no? El individualismo, la competencia, la desigualdad, el egoísmo, ¿no? Entonces, la educación ambiental lo que busca es eso, ¿no? Transformar esos valores y las relaciones que motiva, pues para poder transitar hacia un mundo mejor, ¿sí? La educación ambiental se introduce al sistema educativo nacional en los años 70, cuando la UNESCO recomienda a todos los sistemas educativos del mundo o a todos los gobiernos del mundo incorporar la educación ambiental en sus planes y programas de estudio, tanto desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, ¿sí? El problema que me lleva al estudio de las representaciones sociales de la educación ambiental de los profesores de educación básica y sobre todo a conocer las implicaciones educativas de estas representaciones sociales es el hecho de que todavía a la fecha se sigue cuestionando la práctica de la educación ambiental. La educación ambiental emerge como una educación crítica
participativa, compleja, holística, sistémica, ¿sí? Y en la práctica se reduce a una visión naturalista que pierde de vista lo humano, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué, a pesar de los cambios, de toda una reforma educativa donde allí se plantea la importancia de una educación crítica, ¿no? De una educación que considere el desarrollo humano y, bueno, no, en el discurso podemos encontrar esas grandes finalidades, pero en la práctica nos damos cuenta que todo se centra al saber hacer, ¿sí? A las competencias y en este caso de la educación ambiental, pues no se queda atrás, ¿no? La educación ambiental se le viene reduciendo a un conjunto de prácticas como el reciclar, reusar, reducir, el ahorrar agua, que son importantes sin duda, ¿no? Pero se pierde de vista el conocimiento, o sea, la comprensión del mundo, de la dinámica del mundo, que es precisamente lo que plantea la educación ambiental como proceso educativo formal, ¿sí? Cómo los sujetos podemos transformar nuestras relaciones humanas a través del conocimiento, ¿no? Del medio donde nos estamos moviendo, donde estamos interactuando. Y, por ejemplo, pues, el hecho de conocer por qué tenemos que cuidar la tierra o los sistemas ecológicos implica conocer nuestras interdependencias con la tierra, con los distintos sistemas de vida que están formando parte. Digo, sistemas de vida, me refiero a los sistemas ecológicos, ¿no? Que podemos encontrar una gran diversidad de acuerdo a, pues, a su distribución dentro del planeta, ¿no? Y cómo, bueno, eso es fundamental para que nosotros podamos tomar conciencia de la importancia del cuidado, ¿sí? En este sentido, exactamente en lo que estás diciendo, Esperanza, a pesar de que desde los 70 tendría que tratarse la educación ambiental como un tema pedagógico y darle un tratamiento pedagógico, poco se hace. Pareciera, sobre todo en las urbes, en las grandes urbes, que es un tema ajeno, pese a que nos está dando directamente a la sociedad, a nuestra realidad, a lo que respiramos con quienes convivimos, pareciera que está ajeno. En este texto, Esperanza, ¿Cómo se invita al docente? ¿Cómo se implica? ¿Cómo le hacemos para implicar al docente a darle tratamiento pedagógico al tema de educación ambiental? Bueno, pues yo creo que a través de la formación, precisamente, ¿no? A través de la educación en este campo tan problemático como es el de la educación ambiental. Okay. La experiencia que nosotros tenemos en esta universidad, en nuestro trabajo con docentes, durante pues más de 15 años, ¿no? Más de casi 20 años, podríamos decir, nos muestra cómo los maestros, a partir de que se tienen contacto con el tema y con la complejidad del tema, ellos se conectan con el tema afectivamente y además, ellos mismos son como los motores, ¿no? Se impulsan a conocer más. Y nuestros estudiantes, primero en cursos de diplomado, después en la especialización, bueno, tenemos estudiantes que después de la especialización se han seguido con la maestría y están interesados en hacer el doctorado, ¿no? Y yo creo que el problema de llevar a la práctica la educación ambiental desde una perspectiva reduccionista y naturalista tiene que ver con el mismo problema de la educación, ¿no? De que está centrada en un modelo tecnológico que reduce, que parcela, que aísla la realidad y que no permite a los sujetos comprender el mundo en su complejidad, ¿no? Y además entender el proceso educativo, ¿no? ¿En qué consiste el proceso educativo? Porque se habla de una educación crítica, interdisciplinaria, transdisciplinaria, compleja, pero son como términos que están ahí, todos los mencionamos, pero a la hora de llevarlos a la práctica es donde nos encontramos con los problemas, ¿no? Yo creo que aquí los especialistas necesitan trabajar en la integración de los contenidos ambientales, uh-huh, para que los maestros puedan tener ya
un apoyo pedagógico que les permita trabajar los contenidos ambientales desde esa perspectiva integral, porque sucede que en el plan de estudios de educación básica, yo quiero aclarar que trabajo la educación básica, la educación ambiental se ha venido manejando como un eje transversal, ¿sí? Y eso ha implicado que la educación ambiental se maneje en las distintas disciplinas del plan de estudios, pero se siguen manejando como ínsulas, ¿no? Ahí todo aparte. Sí. Y es difícil que el maestro, bueno, le cuesta trabajo al maestro hacer esa integración para darle sentido y significado a la problemática y no nada más centrando el peso en la problemática física de la naturaleza, ¿no? Sino también la problemática social, de los valores. Sí, es que cuando se transversaliza, se corre el riesgo de que aparezca por todos lados, pero en ningún lado se trabaje con más profundidad. Así es. Bajo esta lógica, Esperanza, ¿cómo se aborda en tu texto la perspectiva de el tema de la educación ambiental? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, yo en el libro lo señalo desde un principio, mi perspectiva es crítica, ¿sí? Es una perspectiva crítica de la educación ambiental y en ello incluyo, quizá alguien o habrá quienes no estén de acuerdo conmigo, ¿no? Para mí hablar de educación crítica implica hablar de una educación contextualizada, ¿sí? De una educación que implica construcción de conocimiento, ¿sí? Desde una perspectiva social, ¿no? Vygotskiana, podríamos decir, también desde la perspectiva de Auswell, ¿sí? Y también implica, bueno, la visión holística, compleja, que es algo, decíamos, muy difícil de lograr, ¿no? Pero si no caminamos hacia allá, pues vamos a tener un siempre, ¿no? Va a ser difícil darle soluciones integrales a la problemática ambiental. Claro. Sí. Esperanza, esto me recuerda, lo que acabas de decir, me recuerda mucho al texto de Frida Díaz Barriga, justamente en la enseñanza situada o el aprendizaje situado, que si no partimos del contexto, difícilmente será significativo lo que nos estén mostrando desde el conocimiento más escolar o universal, como se ha reconocido. Sí. Uno de los aportes más interesantes de tu libro es que aparece todo el proceso metodológico con el cual te acercaste a la información, la recabas, evidentemente, la sistematizas y después haces este proceso de análisis. Eso es lo más interesante. Sobre esta lógica, ¿qué sugerencias o estrategias didácticas o metodológicas puede aportar este texto a los docentes para que al mismo tiempo ellos impliquen a sus alumnos, los incorporen, hagan que sea un tema emergente, necesario, porque lo están viviendo, porque demanda mirarlo necesariamente, porque es el mundo en donde vivimos, es la interacción cara a cara, ¿no? Sí. ¿Qué aporta metodológicamente, Esperanza? Bueno, mira, yo creo que metodológicamente es lo que aporta en parte es hacia la investigación, ¿no? O sea, cómo organicé mi proceso de investigación, ¿no? A partir del planteamiento del problema, ese ir y venir, ¿no? con el método, los distintos métodos que uno va involucrando en el proyecto de investigación, cuando te das cuenta que aquello que te habías planteado, pues no te dio los resultados que esperabas, ¿no? Y que necesitas reorientar el camino, ¿no? Pero en cuanto a la cuestión pedagógica, bueno, hay una orientación de la educación ambiental, ¿no? Y es precisamente esa visión que he venido destacando. Y el otro es que en relación con lo didáctico, bueno, ahí no llego todavía en esta parte, es algo en lo que me encuentro trabajando ahora, ¿no? Pero en cuanto a lo pedagógico, sobre todo la parte de las representaciones sociales, ¿no? Yo creo que a los maestros les permite mirarse, ¿no? Darnos cuenta cómo la manera en que actuamos y percibimos las cosas tiene que ver con la forma en que pensamos el mundo, ¿sí? Con nuestra cosmovisión, en este caso de la educación o de la educación ambiental, ¿no? Si nuestra mirada se restringe a un horizonte corto, podríamos decir, ¿no? Pues hasta ahí llega
nuestra práctica, pero si tenemos una mirada más amplia, digamos, más allá del horizonte, ¿no? Que porque la educación ambiental pues no tiene límites precisos, sino que va más allá, ¿no? Tiene que ver con nosotros, cómo nosotros trascendemos ese conocimiento ya en nuestra práctica, en nuestra relación con los otros, ¿sí? En el cuidado que tenemos sobre el medio de vida, en el cuidado que tenemos hacia nosotros mismos también, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, de lo que se trata es de transformar este clima de violencia que existe en el momento actual, ¿sí? Y que lo vivimos desde la familia muchas veces. Uh-huh. Entonces, creo yo que el tema de las representaciones sociales y la reflexión sobre los distintos problemas que nos llevan a la crisis ambiental que estamos viviendo, pues nos permite pensarnos, ¿no?, como sujetos en relación con el mundo. Y yo creo que esa mirada le permite a los profesores ampliar su visión de lo que es la educación. ¿Sí? Esperanza, ¿crees que tu texto podría modificar esa idea, esas representaciones sociales que tienen respecto al medio ambiente, respecto a la educación ambiental? ¿Crees que podría modificarlo una vez que se acerquen, lo lean, lo conozcan? Yo creo que sí, ¿sí? Yo creo que sí, porque, bueno, en este texto está la mirada de una pedagoga, ¿no? Y, ¿sí? Que es muy importante. Y la mirada de lo que yo pude interpretar de los distintos documentos que surgen, que emergen de la educación ambiental, ¿no? Tanto de las reuniones internacionales como de estudiosos de la educación ambiental y que escriben desde distintos ángulos, ¿no? Pero la parte pedagógica como que sí estaba un poco olvidada dentro de los discursos ambientales, ¿sí? Y como que era algo con lo que los estudiosos no se querían meter mucho, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues cuando hablamos de educación ambiental crítica, pues ¿qué entendemos por crítico, no? Eso lo tenemos que explicar. Claro. O cuando hablamos de, aprendizaje significativo, bueno, pues también tendríamos que explicar en qué consiste, cuál es el proceso, cómo podemos lograr realmente un aprendizaje significativo, ¿no? Y la metodología de la educación ambiental nos daba todos esos elementos. Yo traté de conjugar esa parte, ¿no?, pedagógica. O sea, ¿cómo tenemos por ahí el conocimiento disciplinario, o sea, el conocimiento de los problemas del mundo desde la parte física y social, pero ahora cómo podemos llevar a la práctica ese conocimiento desde una perspectiva pedagógica? Claro. ¿No? Que, bueno, a lo mejor no te digo mucho al respecto, pero… No, es que yo te hice esa pregunta porque una vez que yo leí tu libro, me dio como pistas, nociones de cómo trabajar didácticamente y metodológicamente, o metodológicamente muy de forma didáctica, sí, contenidos que tienen que ver con la educación ambiental. Sí. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿crees que tu libro abra el panorama, abra la perspectiva sobre estos temas tan importantes? Yo creo que sí. Sí los abre, ¿no? Porque además ayuda a retomar, en este caso, a los docentes, ¿no?, a ubicar la educación ambiental. La educación ambiental está dentro del plan de estudios. En la reforma del 93, esta reforma se hizo principalmente con la intención de incorporar la dimensión ambiental a los planes y programas de estudio. Pero con esta idea de que la educación ambiental no debería entrar como una disciplina, sino como un campo transversal, como decías antes, la educación ambiental se desdibuja, ¿sí? Pero entonces, pero ahí podemos encontrar nosotros las orientaciones, o sea, los principios pedagógicos y uh-huh. éticos de la educación ambiental, ¿no? En cuanto a la formación de valores, por ejemplo, ¿no? En cuanto al vínculo, la importancia del vínculo que se le da al aprendizaje, en este vínculo de la escuela con la comunidad, ¿no? En la relación también de cómo los conocimientos tradicionales de los padres, de los abuelos, de las familias, y que el estudiante pueda conectar
con los contenidos curriculares, ¿no? Claro. Porque generalmente vemos los contenidos curriculares como algo ajeno, como algo que está ahí afuera, ¿no? Y precisamente la educación ambiental viene a introducir esa perspectiva, ¿no? De que para poder darle un significado distinto al medio de vida era necesario, pues, hacer ese vínculo de los contenidos curriculares con nuestro entorno inmediato, ¿no? Claro. Para comprenderlo y también darle sentido y significado a estos contenidos, porque de lo contrario lo vemos como algo externo, como algo ajeno a nosotros. Sí. ¿Tu texto está pensado más para docentes, Esperanza? Está pensado más para docentes, sin embargo, es un texto que puede leer todo mundo, ¿no? Hasta un investigador que esté interesado en el campo de la educación ambiental, alguien que no esté trabajando dentro del campo de la educación ambiental, pero que quiera abundar más sobre lo que implica la educación ambiental. Yo creo que para el público en general, ¿no? Porque es un libro sencillo, está escrito de manera sencilla, se comprende, vamos, bueno, no es algo muy técnico ni especializado. Sí, yo creo que es un libro que está al alcance de todo mundo. Tienes razón, es un texto sencillo que te atrapa. ¿Para qué contexto se está pensado este texto, Esperanza? Porque a mí me remite mucho el considerar el contexto y partir de ese conocimiento previo, como usualmente se conoce, partir de las propias experiencias de los niños, de los alumnos, me remite mucho a todo este mundo cosmogónico que los indígenas tienen respecto al ambiente, a la madre tierra, como ellos le llaman. Sí. Y entonces ahí pareciera, puede ser que sea un atrevimiento lo que estoy diciendo, pero pareciera que en algunas comunidades indígenas este vínculo de ver a la tierra como un ser vivo se traduce en prácticas de más respeto, de ofrendas, de ritualidad, en la que hay un equilibrio, digamos. Uh-huh. Y de pronto pareciera que en las urbes el respeto se traduce nada más a, pues no tiro basura, uh-huh, y con ello estoy logrando el respeto a la naturaleza, sí, al entorno. ¿En qué contexto se hace? A mí me gustaría que nos hablaras de eso, Esperanza. ¿En qué contexto recabas de información y para qué contextos puede estar dirigido este texto? Pues yo creo que es para el contexto global en su conjunto, ¿sí? Porque es aborda un problema global, ¿sí? Un problema que tiene que ver con todo lo que está conformando el sistema planetario en el que estamos viviendo. Y nos integra, vamos, integra no nada, a todas las razas, ¿no? Sí. A todas las culturas, a todos los grupos sociales, a todas las personas, ¿no? Independientemente de nuestra cosmovisión de mundo y de vida, ¿no? Todos tenemos que relacionarnos con la Tierra, porque de ahí ella nos provee, ¿no? Para poder vivir. Aquí el problema es, bueno, las distintas miradas, ¿no? Tú ahorita lo acabas de señalar, cómo la mirada de las etnias, digamos, ¿no? De los pueblos originarios es distinta a la mirada de la visión occidental, ¿no? Uh-huh. Del mundo, ¿no? La visión occidental del mundo que tiene, pues, únicamente una visión utilitarista de la naturaleza, ¿no? De ver cómo es que puedo obtener mayor ganancia de los recursos del patrimonio natural de la naturaleza, a diferencia de las culturas originarias, ¿no? Donde se ve a la naturaleza como, pues, como lo acabas de decir, ¿no? Como la Pachamama, ¿no? Como la madre tierra, uh-huh, y que debemos de cuidar y proteger como a nosotros mismos, ¿no? De ahí la importancia del cuidado de nosotros mismos, ¿sí? Porque si no aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder cambiar nuestras relaciones con la tierra y con los otros, ¿sí? Esperanza, en 2 minutos, ¿por qué habríamos de leer tu texto? Yo sé que está interesantísimo. Desde tu propia visión, ¿qué aporta? Pues yo creo que habría que leer el texto porque habla de cada uno de nosotros también, ¿no?
hablar de la problemática actual del mundo, ¿no? De la crisis ambiental que está considerada como una crisis de civilización, también es mirar hacia nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que este libro puede motivar, ¿no? ese interés por seguir incursionando en estos temas, pero con otra finalidad, ¿no? Ya no con esa finalidad de a ver qué tomo de la naturaleza, ¿no? Para, pues, con un sentido utilitario, ¿no? Sino más bien con una visión diferente, ¿sí? Con una visión diferente de comprensión hacia el medio de vida y de, digamos, de reciprocidad, ¿no? Yo tomo de ti, pero también te cuido y, bueno, ayudo a que te sigas regenerándote a futuro, ¿no? Bueno, para bien de la humanidad en general. Claro. Sí. Esperanza, pues ya se acabó el tiempo prácticamente. Nos queda, no sé, un minuto. Ya es muy poco. ¿Qué crees que faltan materiales que apoyarían materiales educativos, didácticos a estos procesos muy rápidamente? Pues yo creo que sí, falta mucho material, ¿no? En primer lugar, falta la formación para los docentes, ¿no? Los maestros docentes no pueden construir, o podemos decir que están formados en educación ambiental si solamente les damos un curso de actualización. Claro. Ellos necesitan formación, ¿no? Una especialización, una maestría o incluso, ¿no? Yo creo que una licenciatura en educación inicial no iría mal. A lo mejor estoy diciendo cosas que no, ¿verdad? Lo otro, sí, faltan muchos materiales educativos en los términos que te comentaba, ¿no? Okay. Que integren esa visión holística de los problemas. Pues Esperanza, ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que tu libro sí abre las puertas para producir materiales, porque nos da las pautas, nos da pistas, y yo creo que es un texto obligado, no solo para docentes, sino para todos los que tenemos conciencia, y creo que debe ser para todos en este planeta, ¿no? Muchísimas gracias, Esperanza. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.